¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día tengan todos. ¿Qué es lo que podemos analizar de la situación meteorológica con la que arranca la semana? Algo que es esperanzador para muchos habitantes de la República Argentina eh, y que tiene que ver con el cambio de masa de aire. Fíjense, acá la atención hay que ponerla en esta estructura nubosa. Esta que eh, si uno mira con atención tiene continuidad. Arranca en esta parte del Océano Pacífico, sigue por acá. Acá se desorganiza un poco con la altura de la cordillera en la Patagonia y después se asocia a este sistema nuboso. Este es el borde que separa esta masa de aire extremadamente calurosa que ya lleva casi 15 días en todo lo que es el centro del país de aire más fresco que está en el sur del Océano Pacífico. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que en las próximas 24 horas, es decir, ahora son las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana del día de mañana martes, Avance hacia el norte, avance hacia el norte, pero va a pasar por la franja central de Argentina, tanto por Cuyo como por el sudeste de la provincia de Buenos Aires, eh, entre la noche, entre la tarde y la noche del día de mañana, martes 24. ¿Qué es lo que va a provocar? Acá en Mendoza, el desarrollo de tiempo inestable. Pueden aparecer algunos núcleos de tormenta dispersos, y por eso, por ser dispersos, no se puede precisar en qué lugar y en cuál no, pero sepan que va a pasar ese sistema frontal. Lo más importante tendrá que ver con la rotación del viento al sector sur y el alivio de temperatura que no estaríamos notando en Mendoza el día 24, sino el día 25. Así que estas van a ser las consecuencias del paso de este débil frente frío. La formación de áreas dispersas de tormentas, la rotación del viento al sector sur y un descenso de temperatura que traería el alivio a partir del día 25. De modo tal que la segunda mitad de la semana va a ser mucho más confortable, no fría, pero va a ser mucho más confortable desde el punto de vista meteorológico. Cuando pase por acá, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, Mar del Plata siempre estuvo al margen de lo más álgido del calor, siempre subió la temperatura como está subiendo este lunes, pero después del mediodía rota el viento al noreste, se hace marítimo y baja, baja bastante. Pero para mañana, la tarde o noche, ese descenso puede estar más acentuado todavía, porque va a ser un viento del sur y del sudeste bastante fuerte. Así que no descartemos una noche buena con una camperita liviana, ¿eh? con un saquito, con un suéter muy livianito sobre nuestras espaldas. Porque además de los chaparrones, incluso alguna tormenta, la rotación de ese viento al sector sur podría llevarnos, eh, traernos eso. Ese sería el regalito de, del hombre de barba. Es la posibilidad de algunos de algunos chaparrones y un descenso de temperatura bastante notorio en Mar del Plata, en Miramar, en, Olava, en Pinamar, Santa Clara, Villagés, etc. Así que eso es lo que esperamos para las próximas horas, y para los próximos días, este frente frío que se observa acá, no va a ser el único, van a ir pasando otros, de modo tal que a lo largo de esta semana podremos decirle adiós ya definitivamente a esta segunda ola de calor consecutiva que ha llegado en el mes de diciembre. Hasta cualquier momento.